¿Qué tal amigos de YouTube? Guillot Diseña para ustedes el día de hoy con un nuevo video tutorial de Adobe Illustrator en donde juntos vamos a estar ilustrando estas papitas que te está apareciendo ahora mismo en tu pantalla siguiendo pasos muy simples en este programa. Y bueno, cabe destacar que había estado un poquito ausente porque me encontraba de vacaciones, pero bueno, ya estamos de vuelta y voy a seguir creando contenido para ustedes. Así que bueno, yo espero que este video tutorial les guste un montón. De ser así, recuerda que puedes apoyarlo con un gran like. También te agradecería muchísimo si puedes activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba contenido nuevo. Eso de verdad lo apreciaría demasiado. Y también recuerda que puedes apoyar el canal a través del área de membresías, en donde tengo dos niveles. El primero, Guillot Premium, con tutoriales mucho más detallados. Y el segundo nivel, Cursos Premium, con mis tres cursos totalmente prácticos para ti. Así que asegúrate de darle un gran vistazo. Solamente pulsa el botón unirse y allí encontrarás toda la información correspondiente a las membresías. Y este video tutorial es presentado por Envato Elements. Recuerda que yo siempre te recomiendo Envato Elements porque para mí es la mejor plataforma de recursos que puedes obtener ahora mismo en la web. De verdad que vale muchísimo la pena. Y recuerda que con la compra de tu membresía anual vas a tener un 50% de descuento utilizando mi enlace que encuentras en un comentario fijado y en la descripción de este video. Asegúrate de darle un gran vistazo. Los mejores recursos los tiene Envato Elements. Y bueno, fíjate, ya estamos por acá en el programa. Recuerda que en la descripción de este video y en un comentario fijado, yo te estoy dejando un enlace para que puedas obtener esta versión de Illustrator y de cualquier otro programa perteneciente a la suite creativa de Adobe, 100% original, directamente de la plataforma de Adobe, así que asegúrate de visitarlo. Fíjate, vamos a crear un nuevo archivo y yo lo voy a configurar a un tamaño de publicación vertical de Instagram de 1080 píxeles por 1350 píxeles. El modo de color lo voy a dejar en RGB y los efectos de rasterizado lo voy a dejar en alta. Todo lo demás lo vamos a dejar exactamente igual que como está por defecto en el programa y haríamos clic en crear. Por acá entonces ya tendríamos nuestra mesa de trabajo configurada y yo previamente he creado este boceto, que fíjate, un boceto muy sencillo, lo he creado en Photoshop. Tú también lo puedes hacer a lápiz y una hoja y le tomas foto con tu teléfono y lo pasas a tu computador. Yo en este caso lo guardé en formato PNG, puede ser también JPG o cualquier otro formato, y ahora lo voy a traer acá al programa. Directamente arrastro el archivo. Por acá lo tengo, voy a centrar con respecto a la mesa de trabajo, tanto horizontal como verticalmente. Ya sabes que a mí me gusta ilustrar este tipo de alimentos. De hecho, el video que más vistas tiene en el canal pues son unas papitas, casualmente. Así que bueno, el día de hoy vamos a estar recreando este otro estilo de papitas. Lo que voy a hacer ahora será cambiar el nombre de la capa. Le vamos a llamar boceto directamente y ahora lo vamos a convertir en una plantilla para poder atenuarlo y que inmediatamente se bloquee para poder pintar sobre ella. Directamente hago doble clic sobre la miniatura, le voy a llamar plantilla y fíjate que automáticamente lo puedo atenuar a el porcentaje que yo decida. En este caso 50% va a estar más que bien. Clic en OK. Vamos a crear una nueva capa que le vamos a llamar trazados. Y me voy a asegurar, yendo acá donde dice ver, que ajustar al píxel, ajustar al punto, ajustar al pictograma y ajustar a cuadrícula no estén marcados, para que de esa manera la pluma se mueva como yo deseo, que no haya ningún tipo de interrupciones o problemas al momento de utilizarla. Y ahora me voy a venir para acá a la parte del color y me voy a asegurar de que el relleno tenga esta raya que lo atraviesa, esta línea roja. De esta manera vamos a garantizar que solamente vamos a tener trazados. Y también importante, para que ustedes vean el programa exactamente como yo lo tengo, nos aseguramos de que espacio de trabajo tenga un símbolo de check acá donde dice aspectos esenciales clásicos y la barra de herramientas que sea avanzada. Ya en este punto, bueno, dependerá de la versión con la que tú estés trabajando. Y fíjate, vamos a comenzar a dibujar. Ya te lo voy a hacer de esta manera. Esta manera de dibujar es muy sencilla. Fíjate que aquí, por ejemplo, estiro este nodo. De hecho, lo voy a estirar un poco menos. Vamos a hacerlo otra vez acá. Vengo aquí. Sigo por este lado de la papita o del empaque, mejor dicho. Vengo por acá abajo. Ahora aquí. Y acá ya tendría este borde del empaque. Le voy a subir mucho más el grosor para que podamos ver mejor lo que está sucediendo en nuestro empaque. Ahora nuevamente presiono P en el teclado para llamar a la pluma y voy a hacer clic acá y clic acá abajo y voy a estirar para crear este volumen en mi empaque. Voy a hacer ahora lo mismo con esta parte.
simplemente estiro y termino por acá. A esta parte le voy a bajar un poquito más el grosor, puedo colocárselo en 6, y hago lo mismo con la segunda parte del empaque, este adorno que tiene nuestro empaque de papitas. Por aquí lo tendría. Ahora voy a volver a tomar este grosor que hemos utilizado en el empaque. Sencillamente selecciono el empaque y ya directamente el programa va a tomar el grosor que utilizamos y voy a hacer el área de las papas acá. Fíjate que esto es un boceto bastante sencillo, el que yo he creado, lo que quiere decir que tú también lo puedes crear. Voy a hacer esta parte acá y ya tendría esta primera papita. Voy a hacer ahora lo mismo desde acá. Vamos a llegar un poco más arriba. Y yo creo que en este punto lo voy a dejar acá. Fíjate, para deseleccionar voy a utilizar el comando de teclado. Yo en este caso estoy trabajando con el sistema operativo de Mac y es Command Shift y la tecla A. Y de esa manera ya deselecciono el trazo y puedo venir por acá a hacer otra parte de la papa. Nuevamente Command Shift y A para deseleccionar y ahora voy a hacer la otra papa que tenemos justamente acá al medio. Vengo por aquí. Y esta vez lo voy a dejar por acá. Perfecto, Command Shift y A para deseleccionar y ahora hago el volumen acá de la otra papita. Y por acá ya lo tendría. Vamos a seguir haciendo papas. Esta vez vamos con esta, que está acá en el medio. Cierro acá. Command Shift A. Y hago el volumen de la papa. Nuevamente Command Shift A. Fíjate, acá voy a corregir un momento este trazado que se está saliendo. Simplemente lo voy a subir. Y ya por acá lo tendría. Entonces voy a continuar. Voy a llegar por este lado. Aquí y lo tengo, Command Shift A para deseleccionar y hago lo mismo por acá. Nuevamente Command Shift A y deselecciono. Perfecto, voy a continuar entonces por este lado, nuevamente acá. Vuelvo. Vamos a hacerlo hasta acá abajo. Ya lo tengo, Command Shift A para deseleccionar y voy a hacer el volumen de esta papa yendo a este lado. Command Shift A. Y voy a hacer esta última papa que tengo acá. Command Shift A. Y ahora voy a hacer esta que está flotando, que le da ese efecto de movimiento a mi ilustración, bastante interesante. Lo hacemos de esta manera. Recuerda que yo este boceto te lo voy a dejar en la descripción de este video para que tú también puedas seguir paso a paso esta práctica. Y bueno, que de esa manera puedas pues practicar. Acá lo que voy a hacer será llegar aquí, porque me faltó una parte que no agregué en el boceto. Vamos a hacerla por aquí, un volumen, más o menos acá. Y voy a llegar acá. Fíjate, ya de esta manera he creado este volumen de esta papita. Lo que voy a hacer acá será seleccionar todos los trazados de esta papa que está flotando. Clic derecho, la voy a agrupar. Y lo que voy a hacer será arrastrarla presionando Alt. Lo muevo hacia el otro lado, presionamos acá en una de sus esquinas, clic derecho, organizar y vamos a, o mejor dicho, en transformar, vamos a ir a reflejo, disculpen, y hacemos clic en OK. Importante, déjame volverlo a hacer, nuevamente clic derecho, transformamos, reflejo y nos aseguramos de que sea reflejo vertical. Y haremos clic en OK. De todas maneras, te sugiero que mantengas activa la opción de previsualizar para que veas cómo se vería tu objeto una vez que cambia su orientación. Vamos a hacerlo por acá y lo vamos a hacer un poquito más pequeño. Y yo creo que lo puedo colocar por acá. Te repito, esto es para darle un poquito más de movilidad y dinamismo a nuestra ilustración, haciendo este efecto como que esta papa está flotando. Vamos a subirle un poquito más el grosor y ya lo tendría. Fíjate, ya entonces acá lo que voy a hacer será subir un poquito más el grosor del empaque. Solamente un poco. Y tú, de hecho, puedes manipular el grosor como tú desees, como más te guste. Ya en este punto estaríamos listos para crear o colorear, mejor dicho, nuestra ilustración. Vamos a bloquear esta capa y vamos a crear una nueva capa que le vamos a llamar color. Y aquí vamos a localizar
en nuestro selector de colores. Vamos a buscar un color bien interesante de rojo, que puede ser este, y vamos a comenzar a colorear nuestro empaque. Como previamente nosotros no habíamos utilizado relleno en nuestro dibujo, nuestra ilustración, nos va a permitir colorear perfectamente en la capa de abajo de los trazados, como en este caso yo lo estoy haciendo. Fíjate, vengo por acá y simplemente lo que voy a hacer será pintar dentro de estas líneas. Esta es mi manera o una de las formas que me gusta colorear mis ilustraciones. De esa manera también practico con la pluma y te sugiero que si tu intención es practicar con la pluma, lo hagas de esta manera. De todas maneras, hay muchas formas de colorear tus ilustraciones. Fíjate, llegamos por acá. Ya lo tendría. Y ahora vamos a, de hecho, buscar acá un tono un poquito. Puede ser este directamente. Ahora vamos a localizar acá en nuestro selector de colores un color amarillo, que puede ser este. Y vamos a proceder a colorear esta franja. Y directamente este mismo amarillo nos va a servir para colorear nuestras papas. Vengo acá. Por acá lo tendría. Y termino de esta parte. Ahora vamos a colorear rápidamente nuestras papas. Vamos a comenzar, de hecho, por aquí, haciendo una sola pieza. No hace falta que pintemos cada una por separado. De todas maneras, sí es otro estilo de ilustración o otro tipo de ilustración el que estás coloreando, sí te recomendaría que lo pintaras por separado. Eso dependerá, te repito, en gran medida de la ilustración que tú estés coloreando. Vengo acá. Y ahora cierro por la parte acá de abajo. Aquí lo tendría. Vamos a colorear ahora las papas que están por acá en el aire. Y hago lo mismo con la siguiente. Fíjate que lo estoy haciendo al momento y fíjate que vamos bastante rápido con el proceso de coloreado. Entonces ahora que ya tenemos nuestro color aplicado, vamos a comenzar a agregarle sombra. Voy a comenzar con el empaque, en el cual voy a seleccionar directamente un color negro y vamos a proceder a darle volumen a nuestro empaque de esta forma. Fíjate, voy a venir por acá. Vamos a ir un poquito más abajo, más o menos aquí, va a estar perfecto. Vengo acá. Y le voy a bajar la opacidad. Fíjate, podemos ir probando. Puede ser, por ejemplo, a un 50%. Y ya por acá entonces tendríamos nuestro empaque con su sombra. Ahora, en el caso de las papas, yo directamente voy a seleccionar con el cuentagotas, presionando I y haciendo clic sobre el amarillo con el cual pintamos nuestras papas. Vamos a localizar un tono un poquito más naranja acá y un poquito más oscuro para pintar las papas, o lo que viene siendo este grosor acá, esta sombra que tendríamos por acá. Vamos a hacer un poquito más abajo. Perfecto. Y ya lo tendría. Cabe destacar que en este caso la luz de mi composición le está impactando desde este lado, lo que quiere decir que esta parte, todo lo que sea hacia este lado, lo que enfoque hacia este lado, va a tener luz, y todo lo que enfoque de este lado hacia acá va a tener sombra. Por eso estoy coloreando la sombra de este lado del grosor. Fíjate que acá puedes ver también en el empaque que hice lo mismo. De este lado le está impactando luz y de este lado le está impactando la sombra. Eso es importante definirlo al momento de colorear tus ilustraciones, la fuente de luz que va a estar pues iluminando tu ilustración. Vamos a hacer lo mismo ahora por acá arriba, coloreando esta papita de este volumen. Hacemos lo mismo con la siguiente. Y lo tendría. Deseleccionamos, Command Shift A, y vamos a continuar agregando volumen a esta papa que está por acá abajo. Deselecciono, Command Shift A, y sigo agregando sombras. En este caso vamos a llegar por acá. Nuevamente lo aplico aquí abajo y continúo.
Fíjate qué bien se van notando nuestras papitas ya con este volumen que le hemos agregado. Y recuerda que tú le puedes agregar también texturas si lo deseas. Vamos a hacer lo mismo acá. Y es una manera divertida de practicar con la pluma y crear este tipo de ilustraciones que son bien interesantes. Te pueden funcionar, por ejemplo, para algún menú de algún restaurante relacionado con comida rápida. Crear, imagínate, un menú ilustrado, quedaría brutal. Fíjate, voy a hacer acá lo mismo, simplemente coloreando esta parte de acá abajo. Voy a hacer zoom acá. Y cierro por acá. Aquí lo tendría. Entonces ahora, de hecho, puedo proceder inclusive, vamos a seleccionar los colores que nos sirvieron para la sombra de las papas. Directamente vamos a ir acá arriba donde dice color de relleno y vamos a seleccionar todos, o sea, automáticamente se seleccionan todos los colores que son iguales. Vamos a hacerlo un poquito más oscuro directamente. Entonces por allí ya lo tendrías. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero esta vez con un color blanco. Vamos a proceder a aplicar algo de luz. Esto también nos va a ayudar a darle pues mayor volumen a nuestra ilustración y que se vea muchísimo más interesante. Fíjate, va a ser súper simple, así como yo lo estoy haciendo ahora mismo. Yo tengo por acá, creo esta forma en el borde y ya directamente voy levantando mi ilustración con luces y sombras. Voy a hacer lo mismo acá con esta papita. Voy a hacer lo mismo con la siguiente. Fíjate que en todas básicamente estoy siguiendo el mismo estilo de iluminación en los bordes. Hago lo mismo acá. Sin llegar abajo. Y ya lo tendría. Voy a hacer lo mismo acá en este punto. Ya de todas maneras estamos casi listos con nuestra ilustración. También le vamos a agregar algo de luz al empaque para incluirlo. Por acá lo tendría. Fíjate cómo se van notando por acá nuestras papas. Fíjate, voy a hacer lo mismo acá con el empaque. Simplemente voy a agregar algo por acá de luz. De hecho, lo voy a hacer, me parece que de este lado es el lado más fuerte acá de la iluminación. Voy a hacerlo acá. Vamos a hacerlo un poquito más hacia acá. Por aquí. Perfecto, ya por allí entonces lo tendríamos. Fíjate. Último paso, vamos a agregarle también algo de luz a esta parte de acá. Vamos a unirlo acá con este de una vez, a ver qué tal se mira. Si no directamente, lo que voy a hacer será ir acá para que no se vea tan simétrica esa parte de la luz. Perfecto. Ahora voy a seleccionar acá la herramienta de elipse. Vamos a utilizar un color acá en negro y vamos a crear lo que viene siendo la sombra de nuestras papitas en el suelo. Vamos a dejarlo por aquí. Súper bien. Y último paso, yo puedo utilizar acá este mismo color de la sombra, que viene siendo este. Y voy a seleccionar un pincel, que puede ser este. Vamos a ver si me permite cambiarle el tamaño. Vamos a utilizar otro acá, que puede ser este redondo de 3 puntos. Y este me va a permitir cambiarle el tamaño. Fíjate, de esta manera, si yo lo hago más grande, mira, puedo crear este tipo de círculos. Si lo hago más pequeño, puedo crear círculos más pequeños. Entonces, eso me va a servir bastante para este punto que voy a hacer ahora. Vamos a bajarle un poquito la opacidad, puede ser un 60%, y voy a crear esta especie de puntitos sobre algunas papas para darle un estilo como que más cartoon y más interesante, como una especie como de unas cavidades acá las papitas. Vamos a subirle acá un poquito más el tamaño al pincel. Y puede ser directamente a todas. Jugando con
estas cavidades. De hecho, aquí la voy a hacer un poco más pequeña, la papita, por aquí, y hago lo mismo con esta. Perfecto, vamos a hacer lo mismo con la otra papa que está por acá. Y por allí lo tendría. Fíjate, como último paso, yo lo que voy a hacer ahora será crear una capa de fondo. Vamos a colocarle a esta capa como nombre fondo. Vamos a seleccionar un rectángulo. Y aquí yo voy a seleccionar, puede ser este mismo color rojo que utilizamos para el empaque. Vamos a hacer clic manteniendo la herramienta de rectángulo acá o la forma de rectángulo seleccionada. Clic sobre la mesa de trabajo y fíjate que automáticamente nos va a aparecer una caja de tamaño. La vamos a configurar con una anchura y una altura que sea igual a la que configuramos al principio en nuestra mesa de trabajo. Haríamos clic en OK y ahora lo que vamos a hacer será centrar con respecto a la mesa. Tanto horizontal como verticalmente, ya lo tendrías. Y vamos a bajarle la opacidad a esta sombra que creamos en el suelo, aproximadamente a un 50%. Y ya en este punto tendrías listas tus papas. Ahora, una recomendación, por ejemplo, en caso tal de que tú quieras agregarle otros elementos, podemos agregarle una tipografía al fondo. Por ejemplo, yo en este caso utilicé mi membresía de Adobe y seleccioné esta que se llama Moodstone Sans, que es una tipografía así como que bien interesante, casi que pareciera hecha a mano. Y me parece que le va muy bien a este tipo de ilustraciones. Recuerda que con la compra de tu membresía de Adobe, tú tienes también acceso a este tipo de recursos como Adobe Fonts, que te pueden servir muchísimo, pues bueno, para tener tipografías de mucho nivel. O sea, son tipografías que están completas al alcance de tu mano. Así que recuerda que en la descripción de este video yo siempre te dejo un enlace y también en un comentario fijado para que puedas obtener tu membresía de Adobe y puedas tener acceso a todos estos beneficios, incluyendo la inteligencia artificial de Photoshop con Firefly y también la de la tipografía de Adobe Fonts. Así que asegúrate de darle un vistazo. Entonces fíjate, sencillo, vuelvo acá. Y en la parte de fondo puedo escribir un texto que, por ejemplo, puedo escribir acá directamente. Vamos a buscar otra tipografía. Vamos a ver si la tengo por acá. Aquí la tengo. Vamos a escribir French. Vamos a escribir nuevamente acá. Vamos a hacerlo más grande. Vamos a escribir French fries. Tú puedes escribir acá lo que quieras. French fries. Voy a hacer más grande la palabra fries. Hacemos por acá más grande. Abrimos el panel de carácter y vamos a subir un poquito más esta palabra para que quede más pegadita, quede como un bloque de texto. Y aquí, fíjate, lo colocamos en color blanco. Y por ejemplo, acá podemos utilizar este color amarillo. Y fíjate, si lo coloco atrás, fíjate qué bien se ve. Vamos a bloquear esto y vamos a desbloquear los trazados directamente. Voy a seleccionar la capa de trazados y lo que voy a hacer será expandirla. Relleno y trazado. Vamos a ir a ventana, busca trazos y vamos a unificar para que de esta manera podamos unificar todo y se vea exactamente como deseamos. Y acá yo puedo seleccionar otro color que no sea directamente negro, sino que puede ser un color un poquito más marrón, por ejemplo, para que no sea tan fuerte. Y lo que voy a hacer será seleccionar todo y lo puedo hacer un poquito más grande. Y fíjate, ya por ejemplo, de esta manera tienes una ilustración que, te repito, puedes utilizar, por ejemplo, para un menú o directamente para alimentar tus redes sociales con contenido. Recuerda que este boceto lo vas a encontrar en la descripción de este video para que tú también puedas seguir este tutorial paso a paso y puedas crear esta ilustración exactamente como yo la creé. Ya para guardarla para tus redes sociales o para web y poder mantener la calidad como lo estamos viendo ahora mismo, lo que vamos a hacer será ir a archivo, exportar, guardar para web heredado
y nos vamos a asegurar de que PNG24 sea el formato destino. Haríamos clic acá donde dice guardar y seguiríamos la ruta de guardado que nosotros decidamos darle en nuestro computador. Y fíjate, así de simple hemos creado esta ilustración de unas papas fritas con este efecto como de 3D o un efecto 3D, siguiendo pasos pues muy muy simples en Adobe Illustrator. Recuerda que nuevamente, si este video te gustó, recuerda apoyarlo con un gran like, también suscribiéndote a este canal para mayor contenido y activando la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo contenido nuevo. De verdad, eso me ayudaría muchísimo. Recuerda que en la descripción te dejo un enlace para que puedas descargar todo el material que he utilizado para crear esta ilustración. Así que bueno, también como siempre te invito muy cordialmente a que me sigas en redes sociales. Estoy en Instagram, Facebook, TikTok y también en Threads como @guillotdiseña. Yo soy Gregory Guillot y diseño siempre para ustedes en Guillot Diseña.